recibimos a tres de los más importantes creadores del teatro vasco de las últimas décadas. Me estoy refiriendo a Pacho Tellería, a Ramón Barea y a Mireia Gabilondo. El espectáculo se titula El dilema del corcho, sobre texto de Pacho y con dirección de Mireia, e interpretada por el propio Pacho y por Ramón. Bueno, estamos ante un thriller político. Ramón Barea interpreta a un profesor de ética y filosofía política que padece una enfermedad en fase terminal. Su vida depende de una tecnología que ha sido donada por un magnate que ha hecho esa donación para limpiar su imagen, cosa que en su momento el profesor denunció y criticó severamente. Ocurre que ahora se encuentra ante la tesitura de utilizar o no esa tecnología. ¿Qué debe hacer? ¿Sobrevivir negando sus principios, negándose a sí mismo, o coherente hasta el fin, dejarse morir? Estamos en la noche de esa decisión y el personaje interpretado por Ramón recibe la visita de un antiguo alumno que interpreta a Pacho, con quien tiene cuentas pendientes. Pues esto lo veremos en Teatro de la Abadía, en esta